Bienvenido a Meditar a Conciencia. Nuestra segunda práctica construirá sobre la primera, agregándole un tipo de respiración que llamaremos circular. Toma asiento o recuéstate de una forma cómoda y empieza con tres respiraciones profundas para entrar en un estado meditativo. Nota la diferencia entre tu estado de atención normal y la forma en que todo va enlenteciéndose, volviéndose más vívido, más pausado y más intenso. Y con esta atención más refinada, paséate por tu cuerpo, prestando atención a las diferentes partes. Los pies, las pantorrillas, los muslos, el pubis, tu cintura, el abdomen, tu espalda baja. Espalda alta, los hombros, los brazos, el cuello, tu cara, tu cabeza. Date un paseo general por todo tu cuerpo y nota si hay algún lugar que requiera de tu atención para aflojarse, para relajarse, para permitir que se vaya cualquier tensión o impedimento al libre flujo de la energía, de la respiración y de la conciencia. De la misma forma que hiciste el escaneo corporal, haz un escaneo mental. Nota qué pensamientos ocupan tu atención. ¿Alguna memoria del pasado? ¿Alguna preocupación sobre el futuro? ¿Alguna emoción? Buena o mala, y nótalo con total desinterés, con total desapego, como si no tuvieran nada que ver contigo. Son simplemente olas que se levantan en el mar y que luego vuelven a deshacerse. Y una y otra vez se elevan, permanecen un poco tiempo y se deshacen. Y antes de comenzar la práctica, recuerda tu compromiso de disciplinar tu atención para enfocarte en el ejercicio. Y no desviarte de tu camino para perseguir algún pensamiento o alguna sensación que te llame. Es imposible evitar la tentación, pero sí es posible no sucumbir a ella. Cuando sea que te des cuenta que estás pensando en algo
o que estás prestando atención a algo que no sea el ejercicio, simplemente vuelve a comenzar. Es muy importante que sepas que este volver a comenzar no es un fracaso. No es que no estás meditando. Justamente, lo más importante de la práctica de la meditación es darse cuenta que te has desviado de tu esfuerzo y volver a empezar. Volver a empezar. Volver a empezar. ¿Por qué? Porque estás dedicado y comprometido a ser más consciente, más libre, más bondadoso, más feliz y convertirte en una herramienta para la felicidad y el bienestar de quienes te rodean. Vamos a iniciar con una práctica de respiración circular. Inhalas por la nariz, sintiendo como si fuera una columna de luz y de aire fresco que baja por tu garganta, por tu pecho, por tu abdomen, llegando hasta el perineo, justo entre tus genitales y tu ano, el chakra base. Ese es el momento donde haces una pausa y luego vas a exhalar, imaginándote que esta columna de aire y de luz sube por tu espalda, desde lo más bajo, siguiendo el camino de tu columna, hasta llegar entre los omóplatos, seguir por el cuello, la parte de la nuca, hasta el tope de tu cabeza. Nuevamente, vuelves a inspirar, llevando el aire por la columna frontal, pasando por tu pecho, tu abdomen, hasta el chakra base, y luego exhalas, imaginándote que subes tu columna de aire por la espalda, la nuca, la cabeza, hasta el chakra de la corona. Una y otra vez vas sintiendo este círculo, imaginándotelo como si fuera una luz o una sensación de frescura que va pasando por las distintas partes de este círculo. Por supuesto, estás respirando con los pulmones y el aire no está circulando por tu pecho, ni por tu espalda, ni por la nuca. Sin embargo, el mero hecho de imaginártelo hace que tu atención vaya recorriendo tu torso, bajando por delante y subiendo por detrás. Simplemente tómate este tiempo para respirar a tu propio ritmo, dejando que tu atención guíe la energía de tu conciencia, bajando por el frente, mientras inhalas, y subiendo por detrás mientras exhalas. Y como siempre, utiliza el sonido de la campana para atraer tu atención una y otra vez al ejercicio. En caso de desviarte o perder la cuenta, recuerda tu compromiso de mantener la disciplina y no quedar atrapado en ningún pensamiento. Déjalo fluir y vuelve a concentrar tu atención en esta respiración circular.
podemos integrar este ejercicio con el de la semana pasada. Vas a inhalar en 4 tiempos, hacer una pausa y exhalar en 8 tiempos, haciendo una pausa al final. Pero con el agregado que durante la inhalación vas a bajar el aire por tu canal frontal, como recién practicamos. Durante la pausa vas a simplemente sentir la experiencia de tener el aire en tu perineo y relajar completamente tu chakra base. Y al exhalar en la cuenta de 8, vas a subir el aire, la frescura, la energía y la luz por tu espalda, llegando a la cima de tu cabeza y haciendo la pausa en el chakra corona. Una y otra vez repites la cuenta de 4, bajando por delante, una pausa sintiendo tu base, la cuenta de 8, exhalando mientras el aire sube por tu espalda, y otra pausa sintiendo la apertura de tu corona. Uno, dos, tres, cuatro, pausa en la base. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, pausa en la corona. Uno, dos, tres, cuatro, pausa en la base. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, pausa en la corona. Mientras continúas con esta práctica, presta un poco más de atención también al aire real que entra y va hasta tu abdomen. Más allá de la respiración circular guiada por tu mente, asegúrate también que el aire está inflando la parte inferior de tus pulmones, hinchando tu panza, igual que un bebé en sueño profundo. Último minuto de nuestra práctica, deja de lado todo esfuerzo, todo intento de concentrar tu atención o dirigir tu respiración. Déjate llevar por el impulso a abrir tu mente, dejarla completamente vacía, lista para notar cualquier cosa que aparezca. Sonidos,
sensaciones corporales, ideas. Lo que sea que se manifieste en esta pantalla completamente blanca, completamente vacua, sin más contenido que el fluir incesante de experiencias. Y nota qué fácil, qué automático, qué perfectamente abierta está tu mente a este proceso. Sin ningún esfuerzo, te das cuenta, todo el tiempo, en todo momento. Y puedes dejar fluir el contenido sintiendo que se mantiene la misma pantalla, como si fueran imágenes que se proyectan una detrás de la otra, pero no dejan rastro. Aparecen y desaparecen sin ningún rastro, sin huella. Muchas gracias por la práctica. Me siento honrado de compartir estos instantes contigo y dedicarnos en conjunto a crear una vida más consciente, más libre, más bondadosa, por nuestro propio bien y el de todos aquellos que nos rodean. Hasta la próxima, donde seguiremos meditando a conciencia.